palabra al señor Zamora, pero primero quiero preguntarle si ya los ministros procesales cuentan con copia de estos documentos que se ha manifestado en la defensa. Señor fiscal, sí. Muy bien, entonces, en una forma muy breve, si lo puede hacer ahí desde su lugar, porque está un poquito recibida de ella. Entonces, puede hacerlo brevemente, por favor. Muchas gracias, honorable tribunal. Solo que quería compartir con ustedes que hasta mis 25 años jamás había estado en una primera audiencia. Compartir con ustedes también que en la década de los 90 estuve sometido a ataques y amenazas, dinamita, granadas, ataques a mis asociados. Incluso uno de mis asociados cortaron los 20 dedos, ¿verdad? Y lo degollaron, tiraron a un pozo. Su familia se fue a Friburgo. Y a partir del año 2000 tuve mis primeras 89 denuncias. Nunca había recibido ninguna denuncia. Fueron de parte de agentes del Estado Mayor del presidente Contigo. Tuve 4 años en las oficinas del periódico. Fui allanado por inteligencia, el equipo de contrainteligencia militar del Estado Mayor Presidencial, que me estuvieron 2 horas en mi casa, simularon mi expulsión 3 veces, fueron amarrados y estuvieron dejando a mi esposa y a mis hijos. Y luego, 5 años más tarde, alrededor del 2009, fui detenido por agentes del Estado en la zona 10, entregado a una banda criminal que me tiró en Chimaltenango, en el basurero, en un barranco. Fui llevado al hospital para una autopsia, iniciaron la autopsia. Afortunadamente crucé los ojos y aunque no recuperé conciencia, pues me trataron sin saber quién era y logré regresar a la ciudad de Guatemala. Posteriormente, entre el 2012 y 2016, después de que había desaparecido las 89 denuncias de la gente del expresidente Portillo, el gobierno de Otto Pérez y la vicepresidenta, ex vicepresidenta Macetti, me pusieron 198 denuncias, incluyendo denuncias del presidente y de la propia vicepresidenta. Tuve 3 años al azar en mis oficinas, hicieron un boicot debo decir que yo no recibía montos significativos jamás del sector público de publicidad. Presionaron a mis anunciantes privados y me hicieron perder 114 millones de quetzales. Luego en el gobierno de Evo Morales fue contratado unos sicarios de cartel del Golfo de Honduras para que me asesinaran. Fue informado por la alta seguridad del Estado. También fui objeto y sujeto de una persecución del Ministerio Público 7 meses antes de ser capturado. El primer caso me lo abrieron con audiencia unilateral, pidiendo allanamiento, captura, embargos, todo el paquete de medidas. Estuve sin los 7 meses siguientes sometido a esa situación, presentándome todas las semanas del EBP para preguntar qué casos había en mi contra, pero más o menos 6 casos la que me quisieron abrir hasta que finalmente me pusieron el último. Lo que quería decir es que en ningún momento, no obstante lo que he compartido con ustedes, huí de Guatemala, escapé o tomé el camino del exilio. Protegí a mi familia y siempre me quedé aquí. Dijeron en las audiencias que yo tenía peligro de fuga porque viajaba. Cuando lo hice no tenía ninguna restricción y lo obedecía a mi trabajo. Y también la otra razón de peligro era que tenía amigos en las embajadas. Las embajadas vienen a Guatemala, también Guatemala tiene embajadas en el exterior y hacen lazos con la comunidad que están, que tiene relaciones con gente del poder ejecutivo, legislativo, judicial, con medios de comunicación, con empresarios, ¿verdad? Con la sociedad civil. Que yo sepa, eso jamás ha sido delito. Y decirle que así como el pasado he enfrentado aquí en Guatemala
todo lo que las persecuciones que he tenido en mi contra, incluyendo atentados, objetos de asesinato, tentativas de asesinato. En este caso he dado la cara. El propio MP, amigos, me dijeron que otra vez viene una ola de audiencias unilaterales donde no vas a estar presente, va a ser confidencial y reservado, no te van a llevar a la cárcel, no vas a saber ni por qué es. Y no me fui, me ofrecieron salir del país y jamás ni siquiera lo pensé. Estuve esperando a que llegaran por mí en mi casa y ahí me encontraron y ayudé a temperar y a tranquilizar a la fiscal para que, ¿verdad? Creo que uno de sus primeros allanamientos, que no cometer excesos. Mis nietos, que ese día precisamente vinieron a visitarme después de 2 años de los Estados Unidos. Pero siempre he estado dando la cara desde que se vio el periodista que en 89 hasta la fecha. Y muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Continuamos entonces. Voy a dar la palabra a cualquiera de los dos abogados. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.